Aquí estamos, bravísimo. Acabo de hablar con nuestros ejecutivos de Milo. Están felices, la casa está llena, están logrando el objetivo, que es ¿cuál? Brindar buena nutrición, bienestar, buen deporte y sobre todo un paseo para hacer en familia. No, además me tiene fascinado estas estaciones porque me están enseñando no solamente a comer rico, sino también estoy aprendiendo a alimentarme de una manera balanceada, adecuada. Zumba, yoga, ejercicio. Bueno. Hay personas de todas las edades, desde 3, 4 años hasta 80, y la gente está feliz. Está pasando un buen rato aquí en el Parque de los Novios, pero miren. Ay, Dios mío. Miren, llegó. Aquí está. Sí, llegó. Llegó. Este muchacho, vamos a recibirlo como se merece. Este muchacho es un galán. Sí, es un galán. Sí. Es un actor. Sí, este muchacho es un visionario. Es un pintor. Es un casi odontólogo. Y encima baila como los dioses. ¿Cómo así? ¿A quién invitaron? Aquí está, Ernestico Valle. ¡Bravísimo! ¡Qué gusto me da verte, Ernestico! ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. ¿Bien? Feliz de estar acá, acompañarlos. Pues primera vez acá en Bravísimo. Mira, bravísimo. ¿Estás debutando? Esto trae una espalda, papi. El que se sienta aquí después se dispara. No. De aquí para Hollywood, lo mínimo. No, que así sea. Bien, contento de estar acá. Bueno, la mamá del 10, un proyecto bonito, oportuno, previo al Mundial. Una historia muy humana, muy chévere. Y este personaje, Guati, definitivamente se robó el show. No. Y se robó el corazón de los colombianos. Se lo robó completico. No, hermano, acá feliz. Igual pues he tenido la oportunidad de trabajar en unos proyectos familiares, sí, donde la gente se puede sentar tranquilamente a ver televisión, a disfrutar, a reír, se puede sentar a gozar de la familia y aprender, ¿no? Estamos de, digamos, Caracol lanzó unos proyectos y están llenos de valores, claro. Sí, donde nos hace falta pues hoy en día. Bueno, hablemos del Guati. Guati es un personaje especial, ¿no? Yo creo que muchos padres de familia pueden verse identificados ahí con sus hijos, que los encaminan por el lado del deporte, que les ven un talento. Sí, porque están buscando también una libertad financiera urgente. Yo le invierto a ese muchacho, pero me ayuda después, ¿y cómo es la cosa? Sí, pues los papás quieren que sus hijos también tomen sus buenas decisiones y tratan de aconsejarlos. Lo que pasa con la familia de Guati es que el papá ama el fútbol, adora el fútbol, quiere que su hijo juegue en el Real Madrid, que juegue con Boca Juniors. Pero es que a Guati sí... Ay, Guati no. A Guati le toca muy duro, le toca pesado. De pronto al arco le va mejor. Eso dijo el profe, que de pronto delantero no le sirvió, que de pronto de defensa tampoco. Y bueno, pues está en el arco y tú, tranquilo. Y tú te ríes. Tranquilo. Es un personaje que te retó porque tenía su problema con la R, tenía su problema de tartamudez. ¿Esto cómo se maneja? ¿Se investiga? ¿Se va a algunos centros a investigar? ¿O esto instintivamente te fue saliendo? Bueno, yo venía a ser un personaje en La Nocturna que era Germán Jiménez. El boyacense. Entonces, sí, cuando tuve la oportunidad de hacer este casting y me dijeron que yo había quedado para hacer Guati Bonza, había que cambiar el chip, ¿sí? Entonces, pues ya leyendo el personaje, era un personaje que era más gordito, y aprovechando pues también lo del Mundial, pues James está ahí, está David Ospina, y yo, bueno, trabajemos el lenguaje de ellos. Y James pues tiene un problema de tartamudez, pues, con todo respeto lo hago, igual también es como un homenaje a él que se está haciendo. Y empecé a trabajar esto. Curiosamente tengo un primo que también tiene esta dificultad al lenguaje. Y hablé con él, cuándo se utiliza, en qué momento, en las consonantes, cuando está nervioso, cuando va a hacer una exposición. Entonces esto también le pasa a Guati, y como está presionado con el papá, entonces él no sabe qué hacer y lo que hace es tratar de hablar, de sacar las palabras. Con una fémina que lo tiene medio enredado, sí, ya vamos a hablar de eso. Que lo tiene como loquito, pero has hecho amigos en esa producción, amigos que se quieren manifestar, y aquí están, para ti. Hola Ernest, fue un placer haber trabajado contigo, me encantó conocerte, qué gran compañero, gracias por tu bonita energía, por ser tan profesional y bueno, ojalá volvamos a trabajar en muchos proyectos más. Un beso para Guati. Ella es, ¿no? Ahí no, la profe. ¿Te enredó? Sí, ella me enredó un poquito. No, tuve la oportunidad de verla ahorita en el Teatro Petra, en Labio de Liebre. Wow. Y le mando un abrazo, de verdad, a Marcela Valencia, a todos los del elenco ahí. Y no, muy chévere trabajar con ella. No, tan bello. Bueno, sigamos aquí con los amigos. Ay, ¿cómo así? Mira. Guati, no. Hey, mi hermano, el Guati, el vuela más que el viento, el pringa cara. Ah, bueno.
Mi hermano, de verdad que quiero decirte que fue una experiencia bastante bonita haber trabajado con vos y que fue una sorpresa grata, ¿no? Así que nada, te mando la buena energía siempre. Un abrazo y tú. Ahí se ve que nosotros le vamos a completar. Claro, ¿no? Tan bonito. El pringacar. No, pringacar. ¿Cómo no. Es esa? Él vuela más que el viento. ¿Qué pasó? Sí. No, ya sacábamos cosas allá y jugando, y eso era una cosa hermosa. Pues Sergio Herrera tiene, ¿qué? 17 años. Y es una bonita experiencia porque él también está empezando y pues ir también de la mano en este camino que es largo. Que no es fácil. No es fácil, para nada fácil. Uno está golpeando puertas, está tratando de que crean en uno. Y bueno, también me identifico un poco con él, que le mando un abrazo gigante a Sergio. Bueno, hablaste de James. James es para nosotros, creo, el ícono, uno de los más grandes del fútbol. Nuestro crack. Sí, sí. Es un crack, donde quiera que lo pongan. ¿Te sentiste un poco identificado? ¿Te apoyaste un poco también en él? Sí. Como para la construcción de este personaje. Sí, tuve que, aunque Guatibonza no juega tan bien como James. Sí, pero tienen ahí su... Sí, tenemos ahí algo en común. Sí vi varios videos de él, tuve la oportunidad de verlo. Cuando estaba empezando como jugador de fútbol tenía más dificultades, claro, para hacer las entrevistas, para poder hablar, que ya ahorita él se desenvuelve muy fácil, ya es, le cuesta, pero no, lo afrontas, ya son, Gallardo. Sí. Es que lo afrontas. Sí. Igual eso no hay ningún problema, porque pues no pasa nada, todos somos iguales, que todos somos diferentes. Cada uno tiene un problema diferente. Sí, no, antes sufría nada. Más las entrevistas de James, hoy en día ya estoy más tranquilo. Sí, no, sí, no, ya no, me habla más fluidito. Más tranquilo. ¿Cómo va Colombia en este mundial? Hablemos ya de fútbol, porque sos bien. Futbolero. Sí, sí, o sea, Ernestico sí. También es futbolero, también soñaba con jugar al fútbol. Papá, pues si juega Millonarios Cali, ¿usted a quién le va? Pues a quién no, va, la única no, institución seria de este país. Va, con no. Estadio propio, sede social, piscina, cancha de squad. Pues el Deportivo pero no, Cali, no aquí hay más. Agua, ¿por qué no le ponen agua al estadio? ¿Cómo que yo anoche que no vi? Uy, no, pero creo que ganó, ¿qué día le ganó? ¿Qué día a mí? ¿Cómo sí, que no le sí. Bueno, nada, a mí para el mundial, yo veo. Mira, te voy a dar una pistica. Mundial, rapidito. ¿Cómo no, vas a no, Colombia? No, bien, ¿qué expectativas tenés? Yo lo veo ya en la semifinal. ¿Ah, de verdad que sí, pues hace 4 años quedó, ¿qué? En el quinto puesto. Cuarto sí, de final. Fuimos quinto. Entonces, no, ya está como la cosa, ya no es vamos a probar, vamos a ver qué pasa. No, tiene jugadores serios, tiene una institución seria y de verdad tiene jugadores de calidad. Está ahí Cuadrado, Falcao y además jugadores que no van allá como a ver qué pasa, no, están al mismo nivel de todos. Guati, tiene que entrar y tiene que juntarte con Cuadrado. Sí. Sí. Guati. Uno tiene un exclusivo, tiene sí, el profe. Yo que estoy esperando que el profe, el director técnico me llame, me convoque y bueno, y creo que ya salí en la laminita Panini. Vi la laminita, pero te peinaste para otro lado. Sí, porque me dijeron que venía ahogadísimo. Muy bien. Vamos a dejar de esta entrevista en punta, porque cuando regresemos conoceremos un poco más de la vida, ya no tanto de la carrera, sino de la vida personal. Ahí de sí. Ernestico Valle.